White Wolf. At last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Corjos y tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de The Witcher. Vamos a ver, estamos haciendo la misión de preparativos de batallas. Espérate, tengo el culo, joder, macho. De verdad, culo inquieto. Si es que esto no puede ser. Estoy todo el rato, mientras estaba la intro ahí, dale que te pego, estaba yo aquí peleando con la silla y digo, no puede ser, ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí. Y ya está, ahora sí, ya está, ya he puesto el culo en posición. Oh, sí. Gracias, gracias, culo, por ponerte en tu sitio. Joder, hermano. Gracias. A ver, vale, empezamos. Preparativos de batalla. Gracias al duro trabajo de Triss y Jennifer, el equipo de defensores de Ciri ahora contaba con dos impresionantes hechiceras más en sus filas y la posibilidad de conseguir otra más. Así nuestros héroes estaban listos para enfrentarse a la cacería salvaje, pero para atraer a Eredin y cortar su ruta de escape también necesitaban un artefacto élfico llamado Piedra Solar. El equipo zarpó a la isla Skellig para completar los últimos preparativos de la batalla final. Vale, pues vamos a hablar con Abarach. ¿Diri? Digo, Jennifer. Abarach. Come on. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Vámonos. Let's go. Qué bonita voz está esa. ¿Qué miras? Ah, mira estos dos. De charreta. Es que son iguales, coño. Los mira con atención. La verdad es que está enamorada de los dos, ¿eh? Está loquita de los dos. No se puede negar, ¿eh? No se puede negar. Los sentimientos de Jennifer son reales. Mira cuántos navíos. Eso que es la flota de Emir. Well, that settles the question of his Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellig? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Frangilla Vigo. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellig after that. Frangilla Vigo. We need her here. Puedes transportarme al barco del emperador. Ni siquiera sabemos lo que es la piedra solar. No me hace mucha gracia, pero bueno. Can you teleport me onto Emir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Frangilla in one piece. Saben que estamos aquí, ¿verdad? Obviamente habrán visto nuestro barquito. Gerardo, si nosotros hemos visto el de ellos, ellos habrán visto el nuestro. Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Frangilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but Fringilla's a pricklier matter. She's his subject, one officially sentenced to death for treason. Hostia, está condenada a muerte, no jodas. Once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. Hostia, con Frangilla, sí lo tiene chungo. Hay que ir a rescatarla lo antes posible. Yo iré al barco de Emir.
Si hace falta, vamos a nado y ya está. Mismo. Hombre, sé que la física en este juego real es como que no son. Tris, te tiras al agua y no te ahoga, pero da igual, Geraldo se tira y llega a nado y ya está. Show his Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised and what he'll get in return. Vale. Ni siquiera sabemos lo que es la piedra solar. Pues hombre, es una piedra y es solar. Guau, mi elocuencia, soy la hostia. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion? No, no, no. Si nos cuentas. Me interesa más saber cómo usarla. Me interesa la leyenda sélfica. Va, cuenta. Please, absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she sprang. Que te está vacilando el pito. Demasiado tarde. Hostia, por bocas te jodes, Geraldo. Ahora te cuenta toda la historia. Sounds promising. Let's just hope this sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. Vale, me interesa saber más sobre cómo usarla. What I want to know is if we'll be able to use the sunstone. You? No. Me? Naturally. Y dependemos de ti, ¿no, Elfito? Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. Vale, cojonudo. A ver, ¿estamos seguros de que la piedra solar es está en Skellige? The sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion, I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Krok's longships are moored there. Me voy. I'm off. Good luck. Lo mismo te digo. Suerte, pequeñaja. A ver, carta de Jennifer a Ymir Barenreis. Permitidme recordaros que nuestro trato incluía a todas las hechiceras que quisieran formar parte de la peligrosa misión cuyo éxito anhelamos con tanto fervor. Me resulta incomprensible que, dada la situación actual y puesto que se haya logrado reunir un gran número de miembros de la logia, os sigáis negando a que Fringilla Vigo se una a nuestra empresa, comprendiendo de que existen factores personales que aumentan vuestra reticencia en desprenderos de vuestra súbdita, pero os aseguro que vuestros intereses están bien protegidos. Os prometo que mantendré las condiciones de nuestro trato, aunque ello suponga grandes sacrificios por mi parte y aunque en consecuencia me vea personalmente arrojada a la situación muy desafortunada. Os pido, por tanto, con educación, pero con gran premura, que liberéis a Fringilla. Mis sincero respeto, Jennifer. Vale, preparativos, se encuentra la piedra solar, recoge a Fringilla, vale. Fringilla Vigo se ha actualizado, ¿no? Vale, esto es. ¿Un pez? ¿Vegue Divi Vicky? Piedra solar. Don't count your father out just because he's the world's richest and most powerful authoritarian rotter unworthy of even one inch of trust. Actually, of all people, I believe you can trust him. Perhaps you even should. What about the dictatorial rotter part? Something to get used to. Yo que no me fío tampoco de Ymir. Yes, Carol. ¿Cómo está Margarita? No me encuentro bien, estoy raro. Accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eridan here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Ciri pronto dejará de necesitar tu ayuda. En este mundo, mundo de los ANL es precioso. Carandil, háblame de él.
Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Yo lo forjé. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. ¿Cómo? For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities. Those able to manipulate time and space. Hijo de puta, manipulando genéticamente a los elfos, tío. ¿Qué asco das? A golden child. ¿Qué asco das? Golden child who grew up to be a criminal. Qué asco das. A ver, ¿cómo lo puedo explicar así rápido y conciso? La sangre de Lara Dorren, ¿vale? Está, pues, tiene muchos descendientes, ¿vale? Y la sangre de Lara Dorren está, pues, en diferentes individuos. Pues, ¿qué es lo que hacen, que hacían los magos? Que así es como surgió a posteriori. Paveta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la hija de Paveta? Ay, joder, la madre de Cirilla, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la madre de Cirilla, tío. Me cago en la puta. Bueno, la cuestión es que los magos cogieron varios individuos, los fueron mezclando, ¿vale? Para así reunificar otra vez y hacer fuerte el gen de la Dorren y así manifestar los poderes de la vieja sangre. Que eso así lo sostuvo la madre de Cirilla, que ahora no recuerdo el nombre, ¿vale? Y a posteriori también lo tuvo Cirilla, ¿vale? Pues este tío ha hecho algo parecido, por eso Karandir puede transportarse. ¿Os acordáis en la batalla contra Eskel? El tío hace varios TPs, que así es como derrota a Eskel, le pega una hostia en toda la tripa con el bastón, ¿vale? Puede hacer lo mismo porque, por lo visto, también tiene ese gen de Lara Dorren. No dice exactamente que lo tenga, pero es una combinación, ¿vale? Lo ha creado, lo ha forjado, lo ha moldeado él. Entonces, me dan a mí a entender eso, que han cogido varios elfos durante varias generaciones, los han ido juntando, hasta que han creado una especie de super elfo, ¿no? Por así decirlo. Con habilidades mágicas extraordinarias que me imagino pues, que dispondrá del gen de Lara Dorren. Porque todos los seres que tienen esas habilidades mágicas tan similares a la de Cirilla, porque tienen el gen de Lara Dorren. ¿Por qué estás ayudando a Ciri? You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood, a power that can destroy the world, a power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So you would be wise to trust me, or at least try. Charming world you and El have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns and gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshay elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything, if that's your question. Tell me something more about... Ray. For se- Golden... So long. Coño, me equivoco de botón. Es que he apagado el micro porque me estaba sonando. Yo tengo la cabeza hecha un bombo por culpa del catarro. Bueno, pues el señor Avalach, ¿eh? ¿Cómo te quedas hablando con él? Basura, son su raza. Son peores que nosotros. Son peores que nosotros. A ellos les da igual ir conquistando mundos, acabando con razas. Vamos, exterminando especies completas. A ellos les da igual. Como bien ha dicho, ¿tú acaso tendrías contemplación con otro tipo de seres, pues como los enanos, los elfos y tal? No, porque te sientes superior, ¿no? A ellos. Entonces no los miras como un igual. Pues ellos lo mismo, ¿no? Para ellos, todo ser viviente, a excepción de ellos mismos, son hormiguitas, son basura, no sienten nada.
No sienten empatía alguna, entonces les da igual ir erradicando universos. Qué asco me dan, te lo juro. Qué asco me dan. Vámonos, anda. Yo le partiré la cara al elfo este. Yes, Geralt. Nada, estaba mirando aquí que estabais antes hablando de ciertas cosillas. Entonces, Geralt, quiero ver si hay algo nuevo. Thanks, Yen. Veo que no. See you later. Oh, me ha venido bien sonarme, ¿eh? Me ha despejado bastante la cabeza. Got a minute. Of course. Chiquitina, ¿cómo estás? Nah, no hay nada más. I should go. Pues nada, me voy a por Es the word, me voy a por Armiño. Se ha gustado contar a las mujeres. Solo es cuestión de tiempo. Gerardo, que están hablando de ver cuándo te vas a acostar con ellas, tío. ¿En serio? Qué duro, ¿no? Geraldo, tío. Eres un hombre objeto. Qué guapo, tío. Hay cosas en el suelo, ¿no? Sí, os ha caído un par de jarrones y tal. ¿No crees, Filipa? ¿Qué quieres? Nada, mujer. Si me vienes así tan desagradable, ¿qué quieres? Nada, nada, tranquila. No te voy a molestar. A ver si... Geralt, ¿qué puedo hacer para ti? Pues nada, vería si podía hacer algo por ti, pero veo que no. Pues nada, me piro. Voy a buscar a Armiño. Vamos, chaval. ¡Corre, loco! Mira, ahí está Crack. Wolf, ¿te viste? Black dogs in their rickety tubs. Sí que te veo, sí. Tienes los negros tocándote la puerta, tío. ¿Dónde está Armiño? To see Lugos. An Lugos. Uf, tengo que ir a ver al calvo ese. Sí que es una espina en el culo, sí, qué asco, tío. Por eso digo, tengo que ir a ver con ese. Eso es un... Ese hombre es muy repugnante. Mejor no. El duda sea más diplomático, ¿no? Si debo decir lo que tú vas a decirle, madre mía. Lo pone a parir. Bien. Coge la mierda que le has sobrado. No, eso, conmigo se basta. A ver, aquí me pongo a mangaros, ¿sabes? ¿En serio? ¿Tan envenenado estás que prefieres antes que los negros estén aquí conquistando Skellig que ayudar a tus congéneres, capullo? ¿Qué es inotreción? ¿Quieres ser rey por la gracia de Nilfgaard? Toma, hostia en la boca. Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Joder, ¿no? Sí, ya sabía yo que te iba a terminar partiendo la cara. ¡Hostia, cabrón! Voy a quedar algo, ¿eh? ¡Armiño! Son tus magical powers, joder, eres druida. ¿Ballesta? ¿Dónde? ¿Dónde ballesta? ¿Aquí? Ballesta, ballesta. Capullo. ¡Ah! Armiño. Tengo la altura, tío. Armiño, ¿qué pasa? ¿Aquí más? Armiño está picado. ¡Ay, que se me ha bugueado Armiño!
No. Viejo chocho. Se me ha bugueado. La madre que lo parió. Armiño se ha bugueado. Y la partida se ha cagado. Me cago en la puta, no me jodas que se ha bugueado Armiño, tío. Damn, you're ugly. Se ha tensado una ballesta, ¿dónde? Ah, vale. No está bugueado del todo. ¡Hijo de la gran puta! Come penes. ¿Dónde estás, puto? Ya me he quedado sin ballestas. ¡Vamos, Armiño! ¡A por él! ¡Ataca! ¡A los ojos, Armiño! ¡A los ojos! Va, te lo dejo en bandeja, atontado. Menos mal, ¿eh? Hostia, se ha bugueado Armiño, tío. Ya le hemos liado. Ya le hemos liado. Que me toca cargar partida. Pero no, no, menos mal. Hostia, sí que habían cosas aquí en este fuerte, ¿no? Para mangar. Y hacerme esto, ¿vale? Venga, háblame, dime algo. Armiño, dime algo. Por fin, Armiño, háblame, no seas malo. Hombre, menos mal. De lío, joder. Y pedazo de carrera que me has hecho hacer, cabrón. Desde arriba del todo hasta aquí abajo. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolde was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Ceres, sí, la coronación de Ceres. So. Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Croc sent you to negotiate an agreement with Lugas. Ha! An agreement? Only Croc believes... Hombre, Croc es noble y cree que dialogando se pueden arreglar las cosas. Hombre, Croc es sabio, yo lo sé. Lugas' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon. And even sooner. But why have you returned to Skellige? ¿Cómo está Ceres? How's Ceres handling things? As the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugas excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led three raids against the Imperial fleet. All against Krak's will. All failed. yet he'll find volunteers for another. Hjalmar, típico, ¿no? Sí, ahí está. Típico. Mi padre no me autoriza, pero me da igual. Yo pillo gente y me voy a saco a darle por culo de mí. El pelirrojo, qué huevos tiene. ¿Has oído hablar de la piedra solar? Listen, Hermione. Know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The Mask of Urberus first, now the Sunstone. Pueden estar tranquilos. En buscador de tesoros. I've never found the Enshe elves interesting, but there's a scald, Eivind. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today. In Arendjorn, doubtless. You might also ask the pearl divers, Erling and Matthias Fishlung. Of late, they hunt near the tip of the bay, eastern end. Branquias. Fishlung? Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Hostia, mola, hay que tener esas branquias. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Claro, en el fondo, algo ha ocurrido, no sé qué ha pasado, pero bueno. Gracias por tu ayuda.
Thanks for the help. Very well. King Garrett, these caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Gods protect us. Cuando ha puesto lo de la barrera mágica, he leído yo barriga mágica, he dicho no puede ser barriga mágica, lo he vuelto a leer, no barrera. Vale, piedra solar, habla con... espérate. Que esto se va actualizando. Sí, piedra solar, correcto. Habla con el bardo Envier, busca al pescador de perlas y habla con él. Creo que la primera vez que jugué fui a hablar con el bardo. Así que esta segunda voy a ir con... voy a ir al buscador de perlas. Hey, ¿dónde coño está el puto pescador? Me tiene hasta los huevos, ¿eh? Must be the pearl diver's boat. Joder. Lo llevo a saber, me cojo un barquito. Esto está lleno de algas. No way around it. Gonna have to dive. They call them fish lung for a reason. A ver. A buscar las branquias esas. Gerardo, Gerardo, tira, tira. Uy. Cojones. Uy. No entiendo, tío. ¿Qué pasa aquí? No entiendo qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado algo? ¿Eso estaba en rojo? ¿Y el pescador, tío? A ver, ¿dónde coño está el puto pescador, tío? ¿Dónde está el sireno? A ver, está aquí arriba. Bueno, no. ¿Está el capullo este, tío? ¡Dios! Indicador de entrada. ¡No me jodas! ¡Una cueva! A ver. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Anda, anda, anda! Lo acabo de encontrar. ¡Una cueva! ¡Qué curioso! ¿Qué es esto? Esto es el lugar de contrabando. Told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft. Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here? Se acabaron las perlas, es vuestra propia gente. Joder, ¿y qué les digo? Ni puta idea. Never heard of Skelliger's looting fallen warriors. That a tradition? I mean, these are your own people. You're not a voice. What do you mean, our own? These are Pharaoh scum. Went after the black ones with two longships. Fish brains. A ver, ¿después lleváis los cuerpos a las familias? Plan to return the bodies to their families. Joder, la verdad. I mean, once you're done. They speak true. Mutants got nothing resembling refined sentiments. Look at them. You think their ever-loving mums and wifeys want to see them in this state? You see, bury them, and that's that. Corréis un gran riesgo, lo sabéis, ¿verdad? Risking a lot. Why? That a threat or something? Don't need to worry about me. But I heard calls underwater. Monsters must have sensed blood. Claro. I don't hear nothing. Ordinary folk never hear these things.
till it's too late. You best get out of here, Matthias. He oído que sabéis algo sobre unas ruinas élficas. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. You'll not tell him what you saw today, will you? No, tranquilo. Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Caer Trold. In a cove you can only reach from the sea. Caer Trold. Got nothing else for you. So if you're done, we'd rather get back up top. I'm done. And good idea. Tengo que irme hasta Caer Trold. Pues yo ya he estado aquí, ¿eh? Mira, sumergido. Uno no, varios. Lo escabullo. No les afecta el sangrado, ¿eh? Sí, sí, gritad todo lo que queráis, putos. Pero el fuego sí que te mella la carne, cabrón. Sufre, cabrón, sufre. Sufre, cabrón. Por robarme a mi chica. Era la canción, no me acuerdo. Sí, ya estaba aquí, A mí esto me suena que yo ya lo he saqueado. A lo mejor este tramito de aquí no, pero... Yo en esta cueva ya he estado, seguro. Vaya rollo, ¿no? ¿Tanto rollo para esto? Para que te digan, ve a hablar ya con Jennifer. Buscar a los pavos estos y ya está. Hombre, está claro que... Si vas a hablar con el otro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el señor. Chordes, hay dos opciones, hablar con un señor o hablar con los buceadores, ¿vale? También es una historieta muy corta, ¿vale? En el que vas, hablas con el tío, tal, te inventas pues una chorrada para que él te cuente la historieta de una ballena blanca, que tal, que sale una vez al año, bla, 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 bla. Y luego de ahí tienes que volverte a hablar con Jennifer. Esto es algo parecido, lo único que aquí pues, hemos tenido que andar más. Vosotros no lo vais a ver porque voy a meter gabinetazo y a tomar por culo, ¿no? Pero me he quedado, joder, no vale la pena hacer esto. No vale la pena, esto es una pérdida de tiempo, esto es relleno puro. Porque es que no aporta nada a la misión, es relleno puro, no entiendo por qué hacen estas cosas. Tienes un juego gigante, inmenso, ¿para qué me quieres meter media hora o una hora más de juego? Sí, media hora. Pues de aquí a allá, si tienes que ir a pata media hora, tío, si no tienes los TPs. Yo porque tengo ya los TPs, hay barcos en la zona y tal, ya sé cómo desenvolverme y llego rápido, ¿no? Que he tardado 10 minutos. Pero un tío que a lo mejor no haya explorado bien Skellige, que haya ido a saco a la misión, tiene que hacérselo todo a pata, de una punta a otra, tío. Que pierde media hora larga. No me jodas, ¿para qué quieres meter ese relleno, tío? No sé. Lo veo tan innecesario, con un juego tan rico. Estos son cositas que... Esto pasa mucho en los sandbox, tío. Te meten cosas para alargar y te quedas, coño, tío. No es necesario, y aún menos en un juego como este que es tan inmenso, ¿sabes? Que tienes... Tienes de todo. Una misión como esta sobraba, sinceramente, sobraba. Porque ahora nos van a meter a hacer más misiones porque el juego aún no ha acabado, ¿eh? Quedará por lo menos una o dos horas más de juego, ¿eh? Como mínimo, ¿vale? Quiero deciros que, joder, tío, tienes un juego gigante y llevamos ya... ¿Cuántos vídeos llevo ya? 140 y pico vídeos ya, tío. 141, 142 vídeos. Vídeos de una hora, cada uno más o menos. He hecho ya varios directos de 2 y 3 horas. ¿Vale? Quiero decirte que llevaré unas 200 horas de juego, tío. Y me metes misioncillas al final como estas para alargarlo más. No me jodas, que no hace falta, tío. No sé. Estas cosas son las que me tocan los huevos. Este juego es excelente, pero tiene cositas que dices, macho... No me toques los cojones, que esto no es un Mafia 3, ¿sabes? No me jodas, que es una puta mierda de juego. No, tío, no me jodas, no sé. Bueno, déjalo aquí. Pues nada, buenas gentes, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favorito y compartirlo a los amigos, que es lo más importante, como siempre. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher. Venga, hasta luego.